¿Qué pasa si matas una mariquita? Pues que te da cargo de conciencia. Cosas muy raras que la gente busca en Google. Google. He vuelto lleno de cariño, ansias de verte y amarte más. ¿Qué carajo? He vuelto. No, ya no estaba lo suficientemente cerca del micrófono para que captara toda la canción y eso de nuevo ha quedado muy mal grabado porque la barrita no se movía. El buen aviso de que puedo controlar las cosas desde mi celular.
Bueno, gente invisible, gente que no está presente, gente a la que no le estoy hablando realmente, sino gente que... no, pues, le estoy hablando al viento. Aunque, por lo que he revisado, los videos que quedan subidos en la plataforma reciben visitas, es decir, no toda la gente lo mira en directo, sino en una especie de video. Igual les estoy resubiendo para que queden más permanentes en mi canal de YouTube. Básicamente es el mismo nombre de usuario, Unecar. Y en principio, como por el momento no tengo ningún espectador, y antes lo digo, antes cambia, ya dice que tengo uno. Iba a decir que pues iba a hablar hacia estas personas que lo ven resubido, pero ya que hay una persona por ahí que puede hacer uso del chat y darme conversación, podemos ser más interactivos. Yo tomo agüita. Y tal vez alguien se estuvo preguntando por qué en la semana solo he hecho un directo, cuando ya hice la prueba de la capturadora y podría haber hecho en cualquier momento un directo de la Switch. O estos que suelo hacer martes y jueves, que están analizando Pokémon. El problema es que pues me enfermé. Hola María, ¿cómo estás? No, pues realmente me enfermé, me dolía la cabeza, tenía que ir muy seguido al baño. No quiero dar especificaciones porque sé que hay gente a la que le molesta los descripciones coprológicas. Pero eso, dame lo de siempre. Es un placer tenerte aquí activa en el chat. La verdad es que sí. Porque el día de hoy vamos a hablar de Mariquita. No creo que haya sido COVID. Creo que fue una viralidad. Una viralidad rara. Común. Se sintió como... como un dolor de estómago y no me levanté. No que no me levantara. Ya no sé ni lo que digo. A ver, voy a hacer unas pruebas para resolver lo del audio, porque si no... Ah. Estoy usando el micrófono de la webcam. Le doy aquí para cambiar. No está conectado mi micrófono predeterminado. Hola, bien, ahí estamos mejor. Porque en principio ya deberíamos estar con micrófono, ¿qué es? Y se acaba de desconectar otra vez. Hola. Por favor, ¿me confirmas que se me escuchan las frases completas? Sí, no, lo que pasó fue que la entrada USB estaba ligeramente desencajada del micrófono que utilizo. Y pues como el... ¿Qué pasa, Leju?
como el programa compensa con el que tenga disponible, y pues tengo aquí una webcam conectada, pero su micrófono de webcam. Y de hecho está bastante lejos de mí, entonces no sé cómo siquiera me estaba escuchando. Pero ya. Decía que el día de hoy vamos a hablar de mariquitas. Ah, sí. Que fue básicamente un dolor de estómago que me dio dolor de cabeza, nada más. Pero por lo menos sé que la próxima semana, más o menos, ya me podrían dar la primera dosis de la vacuna, lo cual, excelente. Excelente. Y a ti te están bloqueando la palabra mariquita. Permitir. Ay, 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 este mod no aguanta nada, ¿no? Pero sí, mariquitas, cocinelas, que son en Francia, creo que son cocinelas. ¿Qué más tienen? Ladybugs. Yo ya estoy vacunada, vas ganando. Y pues sí, básicamente eso me enfermé y ahora estoy no al 100%, pero por lo menos puedo hablar y moverme. Una cosa rara de perder electrolitos es que se fuerzan más los músculos y tenía un dolor como si me hubiera pasado con los ejercicios de hombros y no podía ni levantar los brazos, ¿eh? Eso fue lo más incómodo. Sí, estoy bien. ¿Lo que pasó? No. Pues vamos allá. ¿Cómo se hace suma aquí? Así, ah, así. Primero. Tengo una duda que resolver. Las mariquitas son de la familia de los escarabajos. Ah, me acabo de topar con una infección de mariquitas en la boca de los perros. Pero no debí haber dicho eso porque quería desarrollar más la idea antes de. Y me impresionó la imagen. No, yo quiero una imagen que me ayude a representarla. Anatomía. 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 Las mariquitas son escarabajos, era lo que quería decir. Y este dibujo es justo lo que necesitaba. No, mentiras, no lo es. Esta, sí, esta vamos a decir que me ayuda. Copiar imagen. Una cosa técnica que quería decir. No le ayuda nada a nadie saberlo, nadie más que a mí. Ok,
Estoy viendo ese mensaje de doler sin hacer ejercicio. No, eso fue consecuencia de tener que ir tantas veces al baño. Porque ya estoy bien. No me duró ni un día, fue una noche. Súper incómodo. Y los pulmones están supremamente limpios. Como mi estómago después de ir al baño. Y con eso me refiero a todo el abdomen, ¿no? Porque el estómago ahí se queda con la comida por 3 horas. Luego los manda al intestino y todo el proceso demora, bla, 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 bla. Y además, que yo sepa, nadie más aquí, pues, tiene algún tipo de síntoma. ¿Una virosis o fue algo que comí? No tengo la menor idea. Yo espero que haya pasado. Ahora sí, volvamos al tema que nos ocupa. El escarabajo, la mariquita, es un insecto. Y como insecto, se divide en tres partes su forma corporal grande, grandiosa y poderosa. Qué color tan feo. ¿Por qué seguí usándolo? No lo sé. No lo sé. La cabeza. El tórax y el abdomen. Se me cayó la tapa del agua. ¿Y por qué quería traer esa anatomía básica de insectos a colación? Es que este bicho no tiene. No tiene abdomen. Es decir, como lo vemos desde abajo, las estructuras deberían ser de este estilo. Pues para seguir la estructura de un insecto convencional de nuestro mundo. El abdomen podría incluso variar de proporción, que la mayoría de insectos tiene una gran carga ¿de qué es? De órganos. Pero si se reacomoda, la forma te da y tal. Estaría más cerca de las arañas con su cefalotórax. Pero no. Tampoco porque tienen la cabeza separada. Los arácnidos tienen la cabeza pegada al tórax. Y un abdomen. Vamos, ojito. A eso cómo se responde, no sé. No, no sé. Ah, estoy viendo que no he leído unos mensajes de más arriba. Sí, no. Agua. Incluso valorando si se diese la casualidad de que si lo fuese, ahí respondiéndole a María que está como preocupada, por si acaso, sería de las infecciones suaves. Un par de días de soltura, pues, manejables. Ah. Ja, ja, ja.
Pues no me acuerdo qué dije. Cuando estoy aquí sentado empiezo a balbucear y... El otro día me recordaron algo que dije sobre el ratón de Ratatouille y el vello púbico. No estoy orgulloso de ello, pero... Pero nada, no estoy orgulloso de ello. Vale. Vamos a hacer un par de relaciones aquí. Vamos a ver rápidamente qué hay en evolución. Los insectos suelen presentar una metamorfosis completa. Pero pasar de este del Lediva al Ledian con su gran sonido de piano no califica como eso. Sería el... Sería un crecimiento, lo cual es bastante raro en los insectos porque tienen que hacer su cambio, su muda de ¿cómo se llama? De exoesqueleto. Por lo cual tienen cambios limitados en su vida. Y suelen mantenerse en la misma forma, solo que creciendo. Pero aquí ya vemos que las... Que las ¿qué es? Que la cabeza se despliega, los ojos le cambian, las antenas se reubican. El color se altera, pero como digo, el color es una de las cosas más fáciles de cambiar en el mundo natural. Y por alguna razón le salen zapatos. Estaba viendo unos youtubers. Decían, podemos, o sea, cada cosa que decimos puede terminar convirtiéndose en meme. Digo, podría decir zapato y se convertiría en un meme. Efectivamente pasó. Todo el chat se llenó de zapatos y ahora es un meme de su canal. No tiene historias, es metanarrativa. La narrativa de los memes con un meme sobre los memes. ¿Y qué dijiste? Que de pronto le salía más rentable controlar al chef en vez de moviéndole el pelo de la cabeza con ese vello. Estoy orgulloso de eso. Ah. Ah, sí. Una de las cosas más importantes que hay que hablar de las mariquitas es su alimentación. Cuando yo era pequeño, recuerdo que si le preguntaba a cualquier adulto, me iba a decir que no tenía idea, que seguro se estaba comiendo a las planticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a todos esos procesos de divulgación, cada vez, por lo menos en mi círculo interno, en el círculo de gente no educada en estos temas, pero que conozco, cada vez se va repartiendo el conocimiento de que las mariquitas son carnívoras. ¿Por qué? No necesitan cazar demasiado porque suelen alimentarse, o sea, no necesitan esforzarse mucho en la cacería porque las presas que tienen son muy numerosas. Los áfidos son lo que la mariquita... Llamarlo común no es cierto, sería como la más representativa, la que aparece en tu mente cuando te dice mariquita, la roja con negro, la que se usa... Esta mañana... Ustedes no eran esta mañana, gente por detrás de mí.
me saluda. Las que se usan agroindustrialmente, esas se alimentan de áfidos. Y pues son escarabajos, en principio. Ahí está. En principio tienen todo este aparato bucal, ¿sí? Aquí, que pues van recogiendo esos bichitos que tienen más o menos este tamaño. Los muerden, los mastican, los parten y se los comen. Y si tienes una fuente de alimentación tan numerosa, tan viable, la forma de tu boca no tiene por qué ser demasiado especializada, solo lo suficiente como para que estas cosas entren. Así que aquí en las bocas raras que tienen estos bichos, ok, si imitan a las mariquitas en el término de alimentación, tiene sentido. Esta tal vez sea demasiado pequeña en general. Sí, como concepto y en general. Las bocas, por mi experiencia, no he visto ningún estudio al respecto. Suelen estar en una distancia aproximada que les cumpla lo que son los dos ojos. Que les cumpla, o sea, ya no sé ni lo que hablo. En proporción, así, con respecto a los ojos. Bocas más pequeñas no suelen ser lo que se observa. Esta mañana ya se despiden. Para los que no sepan, yo tengo aquí mi punto de emisión en la sala de la casa. No es lo más privado, para nada. Una de las razones por las que transmita relativamente tarde, entre comillas, porque este contenido, si lo transmitiera, no sé, a las 8, a las 7, hasta habría más gente, pero no hay posibilidad. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Iba a decir que las mariquitas suelen llevarse agroindustrialmente porque se comen los áfidos. Los áfidos comen y dañan plantas. Así que, en respuesta, como un insecticida biológico, se liberan en las plantaciones mariquitas de las especies correspondientes. Ahora mismo no recuerdo cuál fue el problema, pero a ver, preguntémosle a Google. A Google. Google. Problema mariquitas introducidas. Las asiáticas se comen a las europeas. Pues tendría sentido que se coman más cosas de lo que esperas. Eso es lo que pasa con los depredadores. Las personas alérgicas a la mordedura de alasques, a las mariquitas, pueden representar alergias leves
como reacciones en la piel en la zona de una mordedura de mariquita. Pero ahí tienes que ser muy de malas. De malas en el sentido de ser alérgico a las mariquitas y de malas en que te muerda una. Para la mayoría vas a ser demasiado grande como siquiera para pensar. Lo que suelen tener, lo que tienen como norma general es su color. La señalización cromática de los colores vivos en la naturaleza ha sido un camino que demuestra la inviabilidad de ser comido. Cierto, hay imitadores que se aprovechan de esto, pero como norma general, cualquier animal que tenga colores rojos o amarillos, intercalados con el negro generalmente, o tiene un mal sabor, o son peligrosos una vez después de ingeridos, o antes de ser ingeridos. En general, suelen estar representados por un peligro tóxico. Así lo que te dé sea un malestar estomacal, el depredador va a preferir comer otra cosa. Las mariquitas son carnívoras, pero dudosamente guerreras. Asiáticas se comen a europeas. Hashtag medio hermanos. Hashtag. Ay, no se me ocurre. Hashtags de porno. Por lo menos hashtag que pueda decir. Y no me moleste después porque queden grabados. ¿Algo más que decir? Porque las que vienen son bastante... No, diría, son como complementarias a la explicación que estaba dando. Ah, mira, creo que puedo compensar un poco por la raid que me hiciste el otro día. Ahí está. Por lo menos se vio en pantalla. Ya te vetaron, ya te funaron, ya te... ¿cómo se dice? Ya te embargaron todo por decir porno en un momento de internet, cuando la palabra es bastante suave. Lo que no es suave es el hardcore. no, sería mostrar imágenes, mostrar cosas explícitas. Pero la palabra no tendría que ser ningún inconveniente. De hecho, no sé lo que significa la palabra desde sus raíces. Obviamente la parte de grafía es de imagen. No sé. Vamos a silenciar esto. Silenciar, o sea, what the fuck. No, yo quería decir... bloquear la imagen.
Sabe. Son arañas. Y se definen como arañas. No creo que nadie entienda eso. Pero sí, son básicamente arañas. A este monigote le falta el orificio vocal. Supongo que es porque les quedaría un poco más tétrico tenerlo así. Aquí, pues, mejor escondido por la posición de la cara, del rostrum. El rostrum es una... es una expresión científica que no me estoy inventando. Es latín para cara. Pero como el... pero como para ser más inteligentes, los científicos suelen usar palabras de idiomas perdidos. Se llama el rostro. Yo, si estoy callado, es porque estoy buscando imágenes que me validen. Acabo de ver una, pero era muy fea. Y efectivamente tenía unas flechitas que especificaban al rostrum, pero es muy fea. Voy a poner esta, que no me ayuda en mucho. El rostrum de los... de los hemípteros es un pico. Ni siquiera lo puedo pegar. ¿Por qué? Ahí estamos. ¿Ya ven? Dice Rostrum. No estaba loco. No estaba loco. Rostrum. Toca mejorar la imagen. Mejora la imagen, Scully. ¿Por qué Scully? Rostro. No estoy loco. No estoy loco. En arañas porque tiene seis patas. Que el rostro.
Son arañas de seis patas porque son dibujos japoneses que la gente no pensó demasiado y seguramente que en algún punto del diseño original dijeron, oh, del proceso de diseño, dijeron ocho patas, ya queda muy tétrico o no les cabe en el... Siéntate en mi rostro. ¿Sabías que hay un físico que hizo un video de por qué Lady Dimitrescu, la villana de Resident Evil, no te debería pisar? Ah, bueno. Pero vamos a suponer que simplemente en el mundo Pokémon no se desarrolló la siguiente pareja de extremidades. Porque es algo interesante en la genética, es una cosa que no me acuerdo si me estoy inventando o no el nombre, pero vamos a decirle ley de simetría. En todos los errores posibles del ADN, uno de los que produce mejores resultados, es decir, que no afecta directamente al individuo y a veces genera ventajas, es que el gen se duplique, se multiplique, se genere otra copia. Eso es algo que se ve en el hecho de que tenemos, de que pues la mayoría de animales tiene un ojo de este lado, otro de este lado. Una boca de este lado y otra de este lado. Una pata de este lado y una pata de este lado. Y luego ocurriría otra simetría de aquí a acá, de aquí a acá. Entonces entre estas dos habría una simetría. Y luego habría otra simetría de acá que se duplica acá. Pero si no ocurre también, pudo haberse generado aquí este cosito. Luego este cosito. Luego te cosito. Y así los pares de patas. ¿Por qué tienen tantas patas? Porque su forma eficiente de moverse. Y cuando apareció en la Tierra, pues los insectos no cambiaron a un menor número de patas y las arañas tampoco. Todo ese tiempo. Lo que sí extraño en las patas es que estas de acá, las del área 2, salen hacia arriba a partir del cefalotórax, rompiendo la línea que pues debería seguir todo el resto de extremidades. Eso sí, yo supongo que los diseñadores se pensaron muy listos diciendo podemos usar estas patas como algún tipo de ejemplo de antenas o si llega la necesidad que la tela de araña pues surja de acá arriba. O sea, no que surja, sino que le permita moverse con la tela de araña aquí arriba y no y mantener el ¿cómo se llama esto? Lo que se usan en aviación, que básicamente puedes ver la dirección, pero eso es muy simple. Bueno, se entiende, sin tener que girar el cuerpo. ¿Por qué no usan como cañones? Porque diría que esta punta que tiene aquí es lo que usa para segregar la tela. Cosa interesante, la tela es una de las cosas más hermosas que ha generado la naturaleza. No es un término científico, político o objetivo de ningún tipo, pero el solo hecho de que de que ese largo, no, de ese grueso sea
más fuerte que el acero en esas dimensiones, pues es algo de admirar. Hay una mezcla de proteínas súper específica que permite eso. Y como las arañas se reproducen y se reproducen y se reproducen y se reproducen, pues tuvieron millones de años para hacer muchas pruebas. Y estoy hablando de todo un poco. Así que debería revisar el chat a ver si me están haciendo alguna pregunta, pero. Pero no, porque soy malote. Estos cuernos no tienen ningún tipo de análogo en el planeta Tierra que vivimos nosotros. Lo más cercano serían los escarabajos rinocerontes, y para ellos no es un cuerno, es un. ¿Cómo se dice? Es una prolongación del exoesqueleto. Así que, por un momento, pero no por siempre, porque destruiría el resto de lo que he estado diciendo todo sobre los Pokémon insecto. Por un momento pensemos que todos los Pokémon son vertebrados. Sería bastante bastante extraño, por decir de menos. Ah, me dio mal yuyu. Luego, se alcanzó a escuchar mi perro. Aulla durísimo. Su aullido cubre por lo menos 2 cuadras. Lo cual es sorprendente viendo que es un perro que no tiene más de. ¿Cuánto? Unos 20 centímetros hasta la cruz. A ver, voy a usar una regla. No, es más grande. Unos 40 centímetros hasta la cruz. La cruz es la espalda, ¿no? Para cualquiera. El punto donde se juntan las dos omóplatos. No sé si el término es ese, pero el lugar queda ahí, así que me sirve. Me sirve. Me sirve. Bueno, volvamos al tema. Ninguna araña es herbívora. Todas se alimentan de alguna forma de otros animales. O de la misma especie. El canibalismo entre los insectos es supremamente común. De hecho, es tan común que lo raro es que no acepten presas de su propia especie, incluidos sus propios hijos. Porque de nuevo, ponen tantos huevos, pero son tantos huevos. Uno solo puede poner cientos, incluso miles. Así que no veo por qué no pudieran tener ahí su recuperación de energía. Las. Dibujé la tela y pensé que debería poner aquí el glándula de seda. La glándula de seda de las arañas.
Esta imagen está brutal. Anatómicamente, pues, hay una serie de glándulas. Una serie de glándulas que se unen aquí en la salida. Y dependiendo de cuál se use, se produce un tipo de seda, o este otro tipo de seda, o este otro tipo de seda, o este otro tipo de seda, o este tipo de seda, o este tipo de seda, el que necesite. De esta forma las arañas pueden crear unas construcciones hiper complejas, en especial las que son comunitarias, que pueden llenar, o sea, yo personalmente lo más que he visto es un árbol completo, pero sé que pueden cubrir más todavía. Y pues dependiendo de la seda que utilicen, se va a generar como trampa o como estructura. Y eso evita que se peguen ellas mismas a la tela. Cosa hermosa la tela de araña. Es tan buena que la gente intenta sacarla de las cabras. Hermosos transgénicos. Básicamente les mezclas los genes con los que producen leche. Entonces deberías ser capaz la cabra de dejar las proteínas en la leche. Luego se necesita un proceso de separación para sacar el pegote de lo que sería la proteína de la araña, la proteína de seda de araña. Y posteriormente darle el uso que se le vaya a dar. No hay usos más allá del investigativo y del quirúrgico, hasta donde recuerdo, sé que se puede usar, pero el problema de que las arañas produzcan muy poco, pues hay formas de solventarlo. Hay cápula, huevito de araña, hay muchos tipos de tela de araña dentro de la misma trampa, dentro del mismo tela de araña. Es decir, si revisas ahí el, digamos, vamos a hacer una bien, bien cutre, ¿no? Porque esto es, digamos que hace una cosa así. Luego le pone los de pegamento que tienen que ir así, en una espiral descendente a la locura. Luego, no sé, necesita poner refuerzos, poner uno aquí. Por decir algo. Luego atrapa, luego quiere poner sus huevos, entonces usa otra para defenderlo aquí en la esquinita. Yo he visto huevadas de araña, generalmente en la esquina de la tela, donde la araña suele quedarse a vigilar la tela y de paso vigila la bolsa de huevos. Son fascinantes. ¿Algo más que decir? Ah, sí. Aquí hay una especie de rostro. No de rostrum, de rostro. Y no sería pues la única especie de nada que tenga algún tipo de imagen que al
que disuada de atacarlos por la espalda. En primer lugar, tener ojos falsos ya es un punto de disuasión. Es decir, esas pequeñas manchitas que podrían parecer ojos, ya le están diciendo al depredador que podría estar siendo observado y que si lanza el ataque, lo más posible es que escape. Aunque ya en otros términos hay... A ver. Déjame ver si hay aquí la... Nah. Los ejemplos que estoy viendo aquí son muy... Muy del humano que lo están viendo, que lo ve. Más que la realidad biológica. Porque los... Los principales depredadores de una araña no van a ser los humanos. Así que no está pensado para que vea un rostro. Porque los humanos vemos rostros en todas partes. Ponemos un par de puntos y una línea y ya decimos que hay una cara ahí. Pero es por nuestra propia evolución, no la evolución de la araña. Así que lo más cercano sería los ojos falsos. Los ojos falsos sí son una realidad biológica. A veces nos cuesta separar el hecho de nosotros mismos como observadores, pero es la conclusión a la que he llegado el día de hoy. Sí, es una cara. Se parece bastante a la... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este buen hombre? Leroy. Leroy. Kilroy, no Leroy. Pues no me acordaba tan mal. Kilroy estuvo aquí. Cuestiones que dejaban los soldados porque como marca de su paso. Dice, según la Wikipedia, fue un graffiti muy popular entre los soldados aliados de la Segunda Guerra Mundial, quienes difundieron el dibujo de una persona que mira por encima del muro, que acompaña con Kilroy Wasir. ¡Hasta mañana! Básicamente, dejaban a Kilroy como representantes de ellos mismos. Porque el soldado anónimo. ¿Es eso? ¿Y ahora ya te parece? Punto, punto, y un poco de cultura cuando me sacas el dedo, un poco de cultura. Bueno, yo creo que con eso y con la horita de directo que hemos dado, creo que podemos ir cerrando.
Así que voy a estar aquí pendiente un par de minuticos del chat, a ver si alguien dice algo que se pueda discutir o que directamente me quiera insultar, porque ya tú sabes, esta es la internet. Ah, vale, dice Ox. ¿Todo bien? Ya nos vemos entonces la próxima semana. ¡Uyes! A menos de que me dé por 10. ¿Qué te querrían insultar? No sé, tú dime. Porque es el internet, y en el internet todo el mundo insulta. Ay, no, yo sí tuve un hater en mi canal de YouTube. Yo subí un par de cosas sobre Yu-Gi-Oh ahí. Y lo mejor que tener con ese comentario en específico, por lo menos, que no estaba afectando a mi vida, era ignorarle. Hay otros que promulgan el odio, los cuales hay que tratarlos con más cuidado. No sé, no, era simplemente un imbécil que quería atención. Así que, pues, ya nos vemos. Adiós.